a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quero honrar a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, atendendo, respondendo e protegendo contra a pandemia do coronavírus em toda a nossa América. Ustedes, médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, y en general todas las personas que trabajan en hospitales, en centros de salud o cuidando a las personas, son las verdaderas heroínas y los verdaderos héroes de esta historia. Sentimos un enorme orgullo al ver el trabajo que hacen, el compromiso y el altruismo que ponen en la tarea. Realmente valoramos de forma muy amplia la función que están cumpliendo hoy en nuestras sociedades. Nos conmueve profundamente verlos poner en riesgo su propia vida para salvar la vida de las personas que llegan a sus manos en búsqueda de auxilio. Nos sumamos a los homenajes que en tantos países de América les rinden todas aquellas personas que no pueden salir de sus casas, pero que desde sus ventanas y balcones les aplauden y les mandan mensajes de aliento. Reprobamos los incidentes de intolerancia y hasta las agresiones que han llegado a sufrir algunos de ustedes en los distintos países de la región. Lo que nos indigna profundamente. Alentamos a toda la población a valorar el trabajo indispensable y valiente que ustedes realizan. Today, the Inter-American Commission of Human Rights wants to remind you that you have the right to your health, both physical and mental, and the right to your integrity and the recognition of your dignity. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem o mandato de promover a observância dos direitos humanos em todo o continente. É nosso dever estimular a consciência pública sobre os direitos humanos nos povos das Américas. Ante la pandemia, la CIDH y sus relatorías especiales ha promovido que toda acción para enfrentar esta crisis sanitaria, económica y social sea respetuosa de los derechos humanos. Nos corresponde también velar por los derechos humanos de cada uno de ustedes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los que la integramos deseamos enviar un saludo muy solidario a las personas trabajadoras de la salud. Gracias por estar en la primera línea de respuesta contra la pandemia, haciendo efectivo el derecho a la salud. En estos momentos difíciles, estamos con ustedes.